A esas personas que se juegan la vida en la mar. Hay distintas bases repartidas por toda España y esas bases cubren, y si incluso algunas se solapan, pues lo que es todo el litoral español. Cada base es verdad que tiene unos roles diferentes, ¿no? Obviamente las bases que más trabajan, como conoceréis, pues son las de Jerez y las de Almería, con el tema de las pateras y la migración ilegal. Pero luego aquí pues también se hacen muchas misiones y de otro tipo, lo hacen muy interesantes. Es verdad que hay ciertos momentos en los que uno no está preparado para lo que se enfrenta, y más cuando son decisiones muy difíciles. ¿Qué importancia le dais al descanso y a la alimentación? Fundamental. En nuestro trabajo, si no estás bien física y mentalmente, estás fuera. No puedes trabajar si la cabeza no la tienes en su sitio. Te quería preguntar que te imagines en una situación de un tiempo muerto, ¿no?, que dura un minuto, ¿qué dos, tres pautas dirías que se deben hacer por parte de los entrenadores que hablan, y qué dos, tres cosas dirías que nunca se debe hacer, ¿no? Es muy importante en nuestro caso, y yo creo que también está la verdad vuestro, la capacidad de autocontrol, de no perder la situación, no dejar que te sobrevenga la situación. Ahí es donde está un poco la clave del éxito. Me preocupa muchísimo. ¿Es fácil que uno te falle? Yo en mi carrera profesional nunca se me paró. Nunca. Entonces, soy tío con suerte. También sé de gente que se le ha parado varios. Entonces, al final, dices, esto del Murphy, ¿no? Tras escucharos a todos, yo creo que solo nos queda reafirmar que cada evento va cogiendo más importancia, y las temáticas que tratamos son importantes, no solo para nosotros, sino que de ellas podemos extraer cada uno acciones para nuestro día a día y para nuestro ámbito y nuestras empresas. Somos un equipo y nosotros nos gusta corresponder a aquellos que nos ayudan.